Las fuertes lluvias caídas en el estado Mérida y en el resto del país han traído afectaciones en la vialidad y a varias poblaciones del estado, en la que se ha tenido que activar los equipos de la gobernación para restablecer la normalidad. Tanto en los pueblos del sur, particularmente lo que tiene que ser de Mocharé hasta Acequias, donde prácticamente la vialidad para Acequias está intransitable. Ayer, el día viernes para sábado, lo que fue la troncal que va de Las Junillas hasta la entrada de los túneles, también fue una situación bastante difícil para el manejo de la transitabilidad vehicular, que es muy fuerte en la zona. Ayer y parte de la noche, aquí en la parte cerca de la avenida Los Próceres, en el distribuidor que hay ahí hacia la estatua de José Antonio Páez, también se produjo una serie de deslizamientos que han generado algunos inconvenientes, al igual que la subida a la Cuesta del Ciego, que es recurrente y permanente cuando se presentan estas emergencias, igualmente en algunas fallas que hemos tenido hacia la zona de Timotes, de Santo Domingo y por supuesto en el eje panamericano. Y una muy puntual que es grave es la que va de Mesa Quintero hasta Guaraque, que durante la última semana prácticamente el río ha venido tocando las bases de la carretera que va de Mesa Quintero a Guaraque, y ahí conjuntamente con el alcalde vamos a tener que tomar decisiones que tiene que ver con un replanteamiento de la vía de esa zona, porque está en el hilo de la desaparición de la comunicación entre el municipio Arzobispo Chacón y Guaraque a través de Mesa Quintero. En la rueda de prensa, el gobernador se refirió a la situación de los servicios públicos en el estado, que están afectando de manera notable a los ciudadanos. Permanente ya se hace, que pasan horas y en Mérida nadie responde por qué se corta el fluido eléctrico sin una programación, sin decir qué sectores se tienen que recortar el fluido cuando está normal el desenvolvimiento, y nosotros nos da tristeza ver cómo Mérida se encuentra a expensas, no solamente de Corpoelé, del ministerio correspondiente en la materia, sino también cuando se producen este tipo de cortes a merced de las bandas de que existen en la ciudad, que son prácticamente delincuentes que aprovechan la oscuridad de la noche para cometer atracos. También anunció que la directora del Hospital Universitario de los Andes presentó su renuncia al cargo y espera en los próximos días hacer la designación de nuevo director, que saldrá de los propios médicos del centro asistencial. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.